Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. En estos momentos hay rumores para todos los gustos. El que se abre paso, que parece más firme, es el de la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros, lo que significaría un nuevo cambio de gabinete ministerial. Esa es una información que ha confirmado hace unos minutos el portal Nativa, la página web y el canal de televisión, que aseguran que todo tiene que ver con los vínculos que está comenzando a tener el presidente Pedro Castillo con un nuevo entorno muy vinculado a la Marina de Guerra del Perú. Eso va a ocurrir, lo vamos a saber seguramente en los próximos minutos, porque ya ha convocado la presidencia del Consejo de Ministros a las 3 de la tarde una conferencia de prensa, donde lo más probable es que Aníbal Torres dé este mensaje, haga este anuncio. Esto aumentaría, por supuesto, el ratio de renuncias ministeriales que mantiene altísimo este gobierno a más de una por semana y además ahondaría la crisis porque aislaría todavía más al presidente Castillo. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, de lo que está ocurriendo en estos momentos, en esta edición del vuelo, en la que vamos a contar con la presencia de Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, y Richard Arce, ex congresista de Nuevo Perú. Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, bienvenida al vuelo. Vamos a esperar que en cualquier momento entre Richard Arce también para continuar comentando lo que se viene sucediendo en nuestro país. Hay rumores para todos los gustos, pero parece que la suerte de Aníbal Torres está echada. Eso sería más o menos lógico, además, ¿no? Que todo el gabinete renuncie por la responsabilidad política que acarrean los sucesos del día de ayer. Yo creo que eso es lo mínimo que podríamos pedir, aun cuando no es lo ideal, efectivamente en un país que está viviendo este desgobierno, que genera, por supuesto, inestabilidad y afecta la cotidianidad, ¿no? Afecta la comida, afecta la estabilidad, genera incertidumbre y todo eso, por supuesto, no es bueno ni para un entorno de inversiones necesarias en un país que tiene que crecer y generar trabajo, ni para los jóvenes que comienzan a pensar que en el Perú no hay destino. Eso es muy doloroso. Pero además la personalidad de Aníbal Torres era evidente que iba a terminar desencadenando lo que ha desencadenado. O sea, su talante autoritario no es de ahora, ¿no? De hecho, recordemos que su viceministro renuncia precisamente señalando el intento de desconocer la norma o atropellarla con argumentos jurídicos. Pero adicionalmente el estilo de trato que digamos se resume en, bueno, pues si no hay pollo no puedes pagar pollo con mejurel, o sea, eso es sí, pues. Eso es él, ¿no? En un país sí. Que necesita María Antonieta en versión peruana y un señor mayor. Al que, digamos, por su, yo creo que él tuvo dos cosas que le jugaron a favor, ¿no? Primero, la ventaja, por supuesto, de un país que todavía mantiene el valor del respeto a las canas, ¿no? O sea, la sabiduría que se supone que te generan los años y la tranquilidad y la manera de enfrentar la vida de una forma distinta, ¿no? En el que se de alguna manera se controlan la ambición, el ego y la inmediatez de las acciones, pero eso jugaba a su favor por el solo hecho de que es un hombre mayor. Pero adicionalmente sí. Jugaba a su favor esta imagen de él dejando, caminando solito buscando un taxi, cuando decide no ser parte del gabinete, es decir, renuncia al poder, que siempre se valora, porque no estaba de acuerdo con la manera como el presidente estaba empezando a hacer lo que ha hecho desde ese momento, es decir, generar caos, conflictos. Sí. Yo creo que esas dos imágenes le dieron a Aníbal Torres un aire que terminó, digamos, poniéndose en evidencia con la denuncia del viceministro de Justicia, Gilmar Andía, que es un señor, además, un abogado
que ha trabajado en el Ministerio de Justicia hace muchos años. Yo tuve la suerte de trabajar con él, como con muchos otros, y la estructura del Ministerio de Justicia, eso desde mi época, siempre se ha mantenido, ¿no? Porque es muy técnico, es muy profesional, conoce sus temas, tiene la agenda muy clara para implementar el código procesal, para sacar adelante la política criminal, y lamentablemente no hizo nada como ministro de Justicia, no reunió al sistema de justicia para continuar con los procesos que iban a terminar con la impunidad y a generar un sistema de justicia que tuviera credibilidad, y lejos de eso lo premian y lo llevan de premier a donde ha trasladado el maltrato, la falta de respeto constante a la gente. Bueno, la palabra que más se repite entre su entorno, entre las personas que trabajan diariamente con él, es patán, la palabra patán. Parece que es un autoritario, ¿no? O sea, es déspota, es autoritario, y por eso te digo que el juré lo refleja, ¿no? Es la última, la ley soy yo, es lo que yo decía de él, ¿no? Él se hace lo que yo digo. Y que una persona que entiende que un Estado de Derecho por encima de todo requiere un sistema de justicia en el que se crea el principio de seguridad jurídica, que no es otra cosa que tú sepas qué te va a pasar, se hace A o se B. O sea, que él haya permitido, digamos, yo creo que no hemos dimensionado lo que el encierro de ayer ha significado, ¿no? Creo que la pandemia domó nuestro espíritu, pero en realidad, yo no sé si te pasaba a ti, o bueno, las personas que estuvimos, vimos esta decisión en la noche y dijimos, esto no está pasando, ¿no? O sea, nunca, hace 10 años, yo nunca en mi vida, fuera de la pandemia, he experimentado esta sensación de inamovilidad, nunca, ni en la época más dura de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, el que ya te priven de tu libertad absolutamente de una forma absolutamente arbitraria, hizo que se revelara bueno, Lima, pero con Lima lo que se reveló fue el espíritu de, oye, un ratito, ¿no? Ya gobiernas mal, te cargas todas las reformas, pero encima me pretendes callar con el cuento de que me vas a cuidar, esa no te la voy a aguantar. Pero la información que ha sacado el diario El País el día de hoy es que este era el impulso que tenía Pedro Castillo desde un comienzo. Es decir, que en las manifestaciones de diciembre del año pasado ya había considerado esta alternativa y fue Mirta Vázquez quien lo para en ese momento. Ahora ya no, ahora más bien es un entorno de marinos, de gente de inteligencia que le vende estos fantasmas, estas fake news que, digamos, han forzado al presidente a tomar esta decisión tan absolutamente apresurada e insólita y desproporcionada. Absolutamente. Mira, yo creo que la presencia de Mirta, y Mirta es una persona con la que yo tengo diferencias ideológicas claras, pero es un adversario político, pero es una mujer consistente, no consecuente. Yo creo que se equivocó cuando llevó el activismo legítimo que ella ha ejercido siempre al campo de la acción política. Pero en fin, eso no la convierte en una persona que no ayudó en la primera etapa del gobierno de Castillo, que evidentemente no precipitó un montón de hechos que hoy precipita, porque tiene el coro que lo acompaña en estas decisiones un poco irracionales, un poco propias de un análisis chico del país, sino una mirada con perspectiva, que no está mirando qué necesitamos las peruanas y peruanos, que no tiene que ver con hoy, tiene que ver con qué futuro, porque yo creo que uno puede esperar y uno puede soportar cuando hay futuro, ¿no? Sí. Cuando sabes que en el mediano plazo, en el largo plazo algo va a pasar, pero la verdad es que acá siempre pensamos que mañana puede ser peor. Y eso es dolorosísimo, Raúl, porque yo lo viví cuando estábamos en el 85, 86, 87, y todo el que podía se iba, el que tenía plata se iba a España, o se iba a Estados Unidos, el que no tenía se iba a Argentina o a Chile, pero todos se iban. Sí. Y se iban a buscarse la vida, ¿no? Y yo la verdad siento que es tan duro que un país que creció tanto económicamente y que efectivamente administró pésimo sus recursos y la corrupción nos carcomió, pero que tenía un futuro, de pronto no hay nada. Las poquitas instituciones que se habían consolidado en el tiempo las minan una y otra vez, ¿no? Y eso es doloroso. Y lo de ayer fue simplemente la gota que derramó este vaso, que no creo que sea el vaso final. No me preocupa a mí la compañía de ningún arma, ni las Fuerzas Armadas, ni el Ejército, ni la FAP, porque yo siento que ellos cumplen un rol. Lo que tú no puedes hacer es pretender no tener un entorno equilibrado. Justamente ha comenzado la conferencia de prensa de Aníbal Torres con una inusual puntualidad para este gobierno, así que si te parece vamos a escuchar lo que tiene que decir. Por favor. Caso produciéndose el escalamiento del conflicto social, desencadenándose actos de vandalismo, pillaje y saqueos, hechos que no se descartan, puede suscitarse en Lima Metropolitana y provincia
Constitucional del Callao, por lo que se debe evaluar la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio desde las 02 horas hasta las 23 y 59 horas del día martes 5 de abril 2022, durante el estado de emergencia en la ciudad de Lima Metropolitana del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Por las consideraciones expuestas, esta oficina de planeamiento operativo institucional del Comando de Asesoramiento General, Comando Operativo de la Policía Nacional del Perú, se sugiere evaluar la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio desde las 02 horas hasta las 23 y 59 horas del día martes 5 de abril 2022, durante el estado de emergencia en la ciudad metropolitana del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Es el informe de la policía, pero además tenemos otro informe, ¿no?, de inteligencia, el número 028-2022, que tiene el carácter de secreto y que por lo tanto no puedo dar lectura. De manera que hay que informar correctamente, no decir pues que ese decreto supremo no tenía fundamento, no tenía la sustentación debida. Tenía la sustentación debida, se conocía que desde las 12 de la noche ya se estaban preparando para, al amanecer, comenzar con estos actos delictivos de pillaje, de saqueos, de destrucción de vehículos, de ataques a la propiedad pública y privada. Por lo tanto, hemos tenido que dictar la medida indicada en protección de la vida, la integridad física, el patrimonio de las personas. Eso es lo que hemos hecho. Ayer en horas de la tarde se vio que la situación andaba, ¿no?, más o menos tranquila, y entonces ya se dejó fluir a la gente para que puedan circular poco a poco. Incluso teníamos conocimiento de la movilización que se iba a hacer, pero movilización que se iba a hacer pacíficamente. Sin embargo, ¿no?, ya conocen ustedes cuál ha sido la consecuencia de esta movilización: graves daños a la propiedad pública y privada, lo que implica pues que en estas movilizaciones hay personas infiltradas que quieren crear el caos, que como dicen en los informes respectivos, lo que quieren es, por supuesto, generar desestabilización para obligar al presidente de la República a renunciar o que se vuelva a presentar otra cuestión de vacancia, ¿no? Esa es la forma de actuar, por eso es que hemos dictado ese decreto supremo. Ayer, el día de ayer, ¿no?, el Consejo de Ministros o un sector de los ministros tuvo una reunión con la mesa directiva y con los voceros, ¿no?, del Congreso. Y ahí hemos hablado francamente, no ordenadamente. Pensamos que somos personas, por supuesto, que tenemos moral, que tenemos ética, ¿no?, que respetamos nuestra palabra, y ambas partes hemos acordado trabajar conjuntamente, ¿no?, para poder sacar las leyes que benefician a nuestro país. Incluso hemos acordado, si bien es cierto verbalmente, que los equipos técnicos de las comisiones del Congreso coordinen con los equipos técnicos de los respectivos ministerios a fin de emitir las leyes que sean más beneficiosas para nuestro país. Y a su vez el Congreso también se ha comprometido, ¿no?, a debatir
y aprobar los proyectos de ley que le ha presentado el Ejecutivo. Pero siempre por allí se desliza esto de que no se habrían presentado proyectos de ley. Hay 20 proyectos de ley que el Congreso todavía no se ha pronunciado. Por ejemplo, a título de ejemplo, dice, ¿no?, el proyecto de ley número 389, ley que deroga la ley 29.613, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto geopolítico bioceánico Perú-Brasil, ferrovía interoceánica Salaverry-Leoncio Prado, frontera Perú-Brasil, reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Todos tienen conocimiento en el Perú que este gobierno a sus inicios presentó un proyecto de ley al Congreso a fin de reducir a su máxima expresión, ¿no?, la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que es un concepto vacío de contenido, y la reducción de la cuestión de confianza. O sea, los dos elementos utilizados, uno por el legislativo, otro por el ejecutivo. Los dos elementos que han dado lugar para que en los 5 años que nos preceden hayamos tenido 5 presidentes y además 3 congresos. O sea, una inestabilidad política monstruosa que nos ha perjudicado enormemente, porque si hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica y en todas las otras materias. Y no nos deja eso, por supuesto, avanzar, ¿no? Al Congreso le solicitamos, ¿no?, que atienda esta petición lo antes posible para poder establecer paz en nuestro país, paz política. Yo converso aquí, ¿no?, con embajadores de distintos países y a los cuales les solicito que inviten a sus empresarios para invertir en el país, y ellos están dispuestos, pero siempre manifiestan, ¿no? Bueno, la está haciendo larga el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. No sé si podemos apagar su audio, gracias. La está haciendo larga, pero lo que podemos ver, dándole en primer lugar la bienvenida a Richard Arce, que nos acompaña ya, está con nosotros aquí en Al Vuelo. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Hola, Raúl. Contigo. Hola, Richard. El gusto para mí, Raúl. Vamos a volver con Aníbal Torres cuando llegue a la parte de las conclusiones de esta larga perorata. Pero yo creo que de todas formas podemos llegar a alguna conclusión anticipada. Y en primer lugar, no hay ninguna autocrítica en lo que está diciendo Aníbal Torres. Se reafirma perfectamente en cada una de las cosas que se han realizado y han generado el caos que hemos visto ayer, y no solo eso, sino que maquilla la realidad, porque dice que el gobierno estuvo siguiendo los acontecimientos y fue el gobierno por iniciativa propia el que decidió comenzar a abrir el tráfico por la tarde, lo que es mentira, ¿verdad? Lo que es una manifiesta mentira fue la presión ciudadana, la presión de la opinión pública, la presión del Congreso, que el que empujó al gobierno en ese sentido. ¿Qué nos está diciendo esta conferencia, Richard, de la forma en la que se vienen manejando la cosa pública y de lo que está dejando como herencia este gobierno? Sí, Raúl, muchas gracias. Un saludo a Marisol también. Definitivamente nos muestra que el gobierno está sustraído de la realidad. Parece que viven en un mundo paralelo. Escribía y mencionaba que es como una especie de que están en una discusión bizantina con el Congreso mientras está ardiendo la calle. No entienden la magnitud de su irresponsabilidad. Y lo más sorprendente, evidentemente, es que se supone que el Premier Torres es de las personas que tiene cierto nivel de criterio, raciocinio, porque lo que ha caracterizado al gobierno es la falta de capacidad, ¿no?, para poder gobernar. Pero si el propio asesor principal, el vocero oficial del gobierno, niega la realidad, pretende tapar el sol con un dedo, para ser más explícitos, estamos en una situación crítica. En lo personal, considero que ya hemos llegado a un punto de no retorno. Lo que viene aconteciendo en Ica, el día de hoy ha habido de por medio muertos por bala. Habría que investigarse cuál ha sido el grado de responsabilidad, pero las imágenes son duras.
ver a nuestro país confrontándolo. Y lo que más indignación causa es que lo dijimos, lo anticipamos con mucha antelación. ¿Y por qué? Porque veíamos su irresponsabilidad en la gestión de los conflictos. Claro, asociado al tema del corredor minero, los conflictos socioambientales, pero había una cuestión real, que era la falta de capacidad para entender estos conflictos. No entienden absolutamente nada, y la mayor muestra es que hace 4 o 5 días acaban de nombrar, no sé si es el cuarto o el quinto miembro, este secretario de la Oficina de Gestión Social y Conflictos Sociales de la PCM, que está adscrito al Viceministerio de Gobernanza. El responsable de la gestión de los conflictos, definitivamente, es un improvisado que ha sido nombrado para que pueda apagar el fuego, tipo bombero, cuando ya el incendio se ha desbordado, ¿no? ¿Qué piensas tú, Marisol, de lo que hemos venido escuchando? Bueno, primero saludar a Richard afectuosamente, ¿no? Yo siento que es el momento de generar coincidencias, ¿no? Puntos de encuentro. Y con toda seguridad, Richard y yo hemos votado siempre distinto, y sin embargo podemos sentarnos a conversar sobre el Perú siempre y encontrar los puntos de encuentro que existen. La lucha contra la pobreza, la necesidad de cerrar las brechas que generan exclusión, la necesidad de generar inversión que pueda generar desarrollo. Yo siento que esto es un diálogo de sordos, ¿no? Si tú escuchas ahora lo que decía Aníbal primero, que está lleno de mentiras o de medias verdades, que es peor, porque confunde sí a quien no tiene toda la información. Segundo, que se olvida el origen de Pedro Castillo. Yo estaba en el gobierno cuando Pedro Castillo hizo lo que hizo. Participamos además de cientos de conversaciones en las cuales la ministra Martes decía, ya llegamos a acuerdos, y al día siguiente se incendió a otro lugar, porque claro, tenían como objeto agudizar las contradicciones, que es típica del método que utilizan para llegar al poder. Y yo estaba en Huancavelica entregando los restos del caso Santa Bárbara, cuando las turbas venían sin que eso signifique que la demanda no es legítima. Entonces yo creo que hay que distinguir las demandas legítimas, que son, por ejemplo, las que estuvieron en la marcha de ayer, y seguramente, sin duda, los agricultores en Huancayo, y la demanda de haber podido tomar algunas medidas de previsión para el alza del combustible, que impacta el costo del flete, que impacta en el consumidor final, que es la señora que va a comprar el pollo o ahora el jurel. Entonces yo siento que la mentira de intentar contarle el cuento a la gente que lo ha vivido, que ellos tomaron una decisión pensada, mira, cuando fue el conflicto de San Amorillo, 90 días, 10 barcazas de petróleo retenidas, secuestradas en lenguaje occidental, retenidas en lenguaje indígena, pero en cualquier caso un delito por donde lo mires. Por supuesto que la Marina dijo, oye, hay que recuperar, porque es lo que tenía que decir. Y por supuesto que la policía sindicó a algunos de los operadores como con presuntos vínculos con crimen organizado. Pero claro, yo tenía la suerte de haber trabajado temas indígenas y conocía perfectamente cuál era el fondo. Si tú sientas a recibir información a gente que no tiene la menor idea de dónde está parada, puedes hacer con ella lo que quieras. Sí. Eso es lograr. Entonces, por ignorancia, por desconocimiento, por mucha incapacidad y por soberbia, se toma una decisión que se ampara en un documento que es una fuente, pero tú a esa fuente tienes que sumarle, por ejemplo, el contrapeso de la Defensoría del Pueblo, que tiene otra mirada y que tiene mapeados los conflictos hace muchísimos años y te puede decir qué conflicto era latente, qué conflicto estalló, quiénes son los actores y qué legitimidad tienen. Pero si comienzas a poner un improvisado, solo por eso tendría que irse Aníbal Torres, solo por haber dejado el nombramiento pendiente de la persona que tenía que hacerse cargo de los conflictos en un país al que le has mentido de manera sostenida, al que le has dicho no más pobres en un país rico, y lo único que he visto en estos meses es plata en un water, son ladrones en Zarratea, son acuerdos bajo la mesa, son los sobrinísimos que se van del país, y es un presidente diciendo, pero todo está en investigación, y va a seguir en investigación. Pero yo quiero añadir a lo que estás diciendo, Marisol. La constitucional, ¿no? Pero bueno, quiero añadir a lo que estás diciendo tú lo que ha dicho Richard. ¿Por qué? Porque incluso los activos que podía presentar el gobierno, el propio gobierno los autodestruyó. Me refiero, por ejemplo, a la vacunación, ¿verdad? Teníamos la vacunación, que era la gran estrella del gobierno, la única, digamos, obra concreta, tangible, que podía mostrar. ¿Cuál es la actitud del gobierno frente a esa situación? Cambiar al ministro y poner a un incapaz, además de un informal, además de un vendedor de cebo culebra. Teníamos problemas con Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. Mirta Vázquez era un pato rengo desde el momento que hizo estas declaraciones sobre las mineras. ¿Cuál es la solución del gobierno? Poner a Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. Es decir, la capacidad del gobierno de solucionar los problemas, agravando estos problemas, es francamente estremecedora. No, y la indolencia, Raúl. Sí. Es sumamente indolente escuchar a
Torres a hablar con todo desparpajo respecto a cuestiones evidentes que todo el país está dándose cuenta. El país está ardiendo, los conflictos sociales se han embalsado, fruto de la irresponsabilidad de un gobierno que generó una sobreexpectativa. Nos han engañado, nos han estafado, porque lamentablemente, y eso sí es un problema estructural del país, hay otro Perú que conforma millones de peruanos que viven excluidos de una serie de atenciones que le corresponde al Estado como derecho, y sobre todo que se puedan insertar inclusive dentro de nuestra propia economía. Ese sector miraba con esperanza al maestro rural que podía representarlos. Y hemos sido críticos, por supuesto que sí, con todo lo que ha significado los otros gobiernos. Pero ojo, jugó con esas esperanzas ofreciendo lo imposible, discursos demagógicos, con el único objetivo de buscar rédito político. Y ahora esto se le ha embalsado porque la gente se dio cuenta. Súmale a esto el escándalo de corrupción. Definitivamente la afectación al bolsillo porque uno sale al mercado y no es que los sueldos han mejorado, ni siquiera hay trabajo, la situación es bien complicada, estamos saliendo de una pandemia y por eso es que es la molestia. Tomando en cuenta que tú has sido congresista de Nuevo Perú, ¿qué te parece este comunicado que ha sacado Nuevo Perú diciendo que el día de mañana se va a marchar para que no sea la extrema derecha la que marche y además para empujar una nueva constitución? En medio de este momento, no sé si mantienes tu diagnóstico en el sentido de que no es solo el gobierno el que no sabe leer la realidad y entender lo que está ocurriendo. Una profunda decepción, Raúl, porque parecería que ellos son los asesores de Pedro Castillo, porque sí. Si esa es su lectura tan obtusa, tan descontextualizada y sobre todo ajena a la realidad, hay que expresarlo con mucha sinceridad, porque se suponía que era la izquierda racional que estaba tratando de contener a la izquierda radical de Vladimir Cerrón, que ya sabemos que tienen delirios de poder y que nos están llevando a esta situación. Porque tú hablaste claramente, el único activo que tenía el gobierno era el tema de la vacunación y no les importó un rábano sacar toda la política porque se removieron inclusive a los responsables que han estado encaminando de las técnicos, no estoy hablando de políticos. Entonces, enfermeros, sí. Entonces, ¿dónde está su compromiso con el país? Acá no hay ningún compromiso, no son de izquierda, Raúl, son aventureros políticos y con eso no quiero quitarme la responsabilidad porque soy hombre de izquierda. Cuando los anales de la historia nos cuenten que en el Bicentenario hubo un gobierno, va a estar escrito claramente y con letras grandes, gobierno de izquierda. Y esto nos los vamos a cargar como una cruz. Así como el fujimorismo se carga la corrupción y todo lo que significó los vladivideos y todos esos escándalos, y hasta el día de hoy hay una posición grande antifujimorista, lamentablemente, para vergüenza de nosotros de la izquierda, vamos a tener que cargar esta cruz de Pedro Castillo. Y ellos no hicieron muecas, ¿eh? Al contrario, se subieron al coche. Apoyaron incondicionalmente a cambio de favores. Por eso resulta también sorprendente ver ahora las lideresas hablando de que ya no son parte del gobierno. Sí. Es realmente ofensivo y es un insulto a la inteligencia de los peruanos, ¿no? Francamente, parte, digamos, de la indignación que genera la situación que estamos viviendo es el desparpajo, ¿no? O sea, el descaro con el que se están manejando estas cosas es absolutamente increíble por parte de todos los actores políticos. Aquí no se salva a nadie, la verdad. Es decir, todo el mundo nos está diciendo las cosas en la cara, sabiendo nosotros que las cosas no son así, porque las hemos visto, porque las hemos tocado prácticamente. ¿Qué hacemos frente a esta situación, Marisol? ¿Cómo salimos de esto? Creo que esa es la gran tarea que tenemos ahora y la gran tarea que demanda este momento histórico, ¿no? Yo creo que primero hay una demanda de unidad, porque esto ya no es izquierdas, derechas, centros. Esto reclama que los políticos que hemos defraudado a la ciudadanía, o sea, creo que tenemos que comenzar por asumirlo en primera persona, porque no han, hemos. Yo soy política hace 34 años, estoy súper orgullosa de hacer política porque la política es sacrificio y es servicio. Pero claro, también tendrías que haber frenado este deterioro constante que se veía en la política y no hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, nosotros hemos permitido que combis electorales, que oportunistas, que crimen organizado, infiltre la política. Lo hemos permitido. Entonces tienes que repensarte, repensar la política, repensar cómo representas. Si lo vas a hacer desde tu pequeña esquina, intentando
golpear al otro, calificarlo, ya lo hemos conversado tantas veces, Raúl, esta marcha es de estos, entonces yo no voy, voy a esta que es de estos otros, y es verdad que te disuade de participar a veces Bien. en marchas como estas, el que digas, oye, yo no voy a prestarme ni voy a ser un Sí, tonto útil o una pero ¿qué tonta digo útil. yo frente a eso? Que las marchas del año 2000 contra Fujimori agruparon a toda la clase política democrática de ese Y la entonces. marcha, y las marchas de ayer fueron mucho más lindas, porque lo que agruparon es a los ciudadanos. Y además te O digo otra cosa, Marisol, sea, es que yo creo que sí. es muy riesgoso ese pensamiento tan infantil de no marchar con este porque no me gusta cómo se viste o porque no me gusta su colegio, más o menos. ¿Por No, qué? no hay Porque si superioridad no, moral en esto. en Acá primer lugar, y en el segundo Perú lugar, tendría que ser lo que nos importe. si no marchan los ciudadanos de bien, le entregamos la calle, le regalamos la calle de la Resistencia. Exactamente. Y eso no Exactamente. puede ser. Y ahí yo le sumaría a Raúl que nosotros los políticos les hemos entregado justamente a los sinvergüenzas. Y eso es lo que Claro. veíamos viniendo con la asunción de mando de Pedro Castillo. En la izquierda, por supuesto que hay cuadros que destacan, gente honesta, gente con capacidad y que podía haber implementado un plan de gobierno súper interesante para el país. No siguiendo ese discurso de polarización, de confrontación entre Sí. blancos y cobrizos, entre limeños y provincianos. A mí me causa profunda indignación. Y fíjate, mira, a qué nivel de aberración sigamos hablando de salud. Vladimir Cerrón decía que no quieren a este Condori porque es médico de provincia. La Horror. casta limeña de los médicos no le permite. El decano del colegio médico es un andahuaylino, Sí. apurimeño, como yo, quechua hablante, hijo de campesinos, que ha sabido forjarse, no haciéndose la víctima, no sintiéndose menos. Y él es ahora un gran pediatra, es un especialista reconocido, se ha ganado el espacio en el colegio profesional. Y qué bueno, ese es el éxito. El éxito se logra con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y este discurso de polarizar al país tiene consecuencias, Raúl, y eso quería llegar. Porque Sí. esta conflictividad que estamos viendo, tú ves en la calle esa confrontación, esa reacción visceral de las personas y a veces que se desencadena en violencia, es justamente porque han estado exacerbando las emociones con Todos los este días. tipo de confrontación, que tal vez Exactamente. podría ser hasta una herencia colonial, pero no podemos vivir con resentimientos. Todos somos peruanos. Y discúlpame, la Padula creo que es la mejor muestra de Sí. entender que Hasta no los que no importa el nacen en el color. Perú son peruanos, hombre. ¿Quién, exactamente, quién es el que nos emociona en la cancha? Alguien que ha nacido en Italia, que ni siquiera pronuncia bien el español. ¿Dónde queda el discurso de Pedro Castillo y dónde queda el discurso de Vladimir Cerrón? Por eso los confronto y además por corruptos, ¿no? Y en eso Ahora, no hay Richard, colores, sea de derecha ahora, o de Richard. izquierda, hay que confrontarlos. Está bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero añadir un par de elementos más frente a lo que tú has dicho. Y es que este es un gobierno que se vendió como gobierno de izquierda y no ha hecho una sola reforma de izquierda. Es decir, es un gobierno tan inútil para la gestión pública que no ha podido sacar adelante ninguna clase de agenda, más allá de su propia supervivencia diaria. Y en segundo lugar, ¿por qué la izquierda ha guardado silencio Ese es frente el a punto. eso? Cómplice. ¿Por qué la izquierda mantiene esta vieja práctica marxista de hacer solo la crítica al interior y nunca salir hacia afuera para criticar las cosas cuando están mal? No digo que es tu caso, por supuesto, tú eres una excepción, pero ¿por qué el resto no lo hace así? Lamentablemente las cuotas de poder, ¿no? Hay una entelequia sobre la famosa unidad de la izquierda y definitivamente es algo ideal y suena bonito, pero te estarás dando cuenta que en la propia izquierda hay matices. Y hay matices extremos, donde la extrema izquierda, la de Vladimir Cerrón, la de Perú Libre, está más próxima a la extrema derecha de López Aliaga, del fujimorismo, Totalmente. porque son las monedas es la misma moneda con ambas caras, que se van a tumbar la reforma de transporte, la reforma universitaria, pretenden tumbarse la figura de la colaboración eficaz, o sea, para destruir el país estos extremos sí están de acuerdo. Lo acaba de decir este almirante congresista Montoya. mencionando que porque iban Montoya, que iban a venir la gente de los cerros. Fíjate ese nivel despectivo contra nuestros propios hermanos. Allá en los cerros la gente se saca el ancho para poder conseguir el pan de cada día. Hay gente honesta que trabaja y se esfuerza. Ellos no van a venir acá a la ciudad a asaltar, a generar vandalismo. Lo que están saliendo a la calle y vienen de los cerros, pueden venir de Miraflores, pueden venir de mi tierra en Apurímac, es por la indignación. Acá hay corrupción, acá hay un mal manejo de la gestión. Entonces, acá hay la responsabilidad de la izquierda, Raúl, definitivamente, porque prefirieron el Fajín para arriar sus propias banderas de lucha. Yo he estado ahí tratando de construir un proyecto de izquierda donde había innegociables, los innegociables, la defensa de los derechos humanos, las conquistas de los derechos civiles, la defensa de las minorías.
pero ellos han sido capaces de arriar sus banderas a cambio de un espacio de poder. Trato de entenderlos, pero es imposible. Tendrán que responderles a sus electores, ¿no? Efectivamente. Un último elemento que también me parece importante considerar, que es la deriva autoritaria que está tomando el gobierno. Aníbal Torres no ha presentado su renuncia, no se sabe si eso ocurrirá en las próximas horas. Hemos visto que, bueno, ahí está justamente el cintillo, dice que el gabinete está muy sólido, aunque la información que había recibido yo durante la emisión de este programa es que al menos la mitad del gabinete ha presentado su renuncia. Vamos a ver qué ocurre. Me cuesta creer que el gabinete esté muy sólido y me cuesta creer que no se vayan a producir renuncias y que las cosas sigan como están actualmente, porque si las cosas siguen como están actualmente, tendría que ser el Congreso el que censure a este gabinete. Bueno, más allá de eso, vamos al tema de la deriva autoritaria que está tomando este gobierno, cada vez endureciéndose más, cada vez aplicando la ley de una manera más totalitaria, cada vez confrontando de una manera más visceral a la prensa. Lo ha dicho el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, todavía a estas alturas. El Comercio es un diario golpista que desde el primer instante en que asume Pedro Castillo ha pedido que sea sustituido. No podemos desconocer que en el Perú existe una prensa ladrona de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, gente que no cree en la libertad de expresión, gente que no cree en la democracia, gente que nos puede conducir, digamos, si estuviera en su poder, porque no creo que esté en una posición de poder de hacerlo, hacia un Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo ves tú esa situación, Marisol? Bueno, yo primero no puedo menos que coincidir con Richard, ¿no? Y coincido no con alegría, ¿no? Porque evidentemente a mí no me sorprende lo que está haciendo la conducta de esta izquierda, pero entiendo que alguien que ha trabajado democráticamente sí te debe afectar, y al escucharlo y coincidir con él, me queda claro que esto no tiene que ver con un tema ideológico ni con un sesgo cognitivo, tiene que ver con la constatación de la realidad, ¿no? La mentira, el autoritarismo y la arbitrariedad se han convertido en la regla, y la libertad de expresión no se está socavando de ahora. Este insulto a la prensa no es de hoy, Raúl, es sostenido, ¿no? La prensa tiene la... Primero no vas a usar el mecanismo que se necesita usar para llegar a la gente, ¿no? O sea, el presidente debería, una vez al mes, una vez cada 15 días, informar las cosas que están pasando, y no dosificar la información que siempre lee y que no se condice con lo que dice en la plaza pública. Una cosa es lo que lee frente a medios o frente al Congreso, y otra lo que dice en la plaza pública, que siempre es confrontar, azuzar, marcar diferencias allá donde existen, porque nuestro país es un país que tiene que superar complejos, que felizmente la nueva generación ha perdido, la generación que hoy, que va a tomar el poder en algún momento, es menos racista, tiene ese costo que nos ha dejado este precio entre provincianos y limeños. Yo soy tacneña y es dolorosísimo cómo es que en Tacna se ha vivido con dificultad todo este proceso de integración de un Puno que nos ha generado comercio y que ha generado un movimiento importante, pero creo que sí, hay taras sociales que vamos superando, el machismo exacerbado que está, digamos, en todas partes, pero ellos representan todo eso que tratamos de superar, ¿no? Machismo, todos son pegalones, todos los ministros dicen, tú le has pegado a tu mujer, no, entonces no sirves. Tienes denuncias porque haces violencia psicológica, no, entonces tampoco sirves. Entonces no hay una sola persona que ilusione, y las que ilusionan o tienen una vida profesional que cuidar, el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, de verdad deberían pensar seriamente en irse, porque lo que le queda a este gabinete es irse. Deberían de interpelar al ministro y además pedir las censura del gabinete, porque lo que ha pasado ayer no es un hecho aislado, es el final de una secuencia de hechos que primero cuestionan y bloquean a la prensa siempre. La prensa tiene la culpa, la prensa miente, la prensa engaña, la prensa oculta, no me dejan gobernar, sí. Yo quiero hacer cosas pero no me dejan, y mientras nosotros nos distraemos con la nueva situación diaria que crean, o la inestabilidad en instituciones como registros públicos, como la SBS, que son, ¿cuánto se demoraron en nombrar el directorio del BCR? O sea, ellos creen que se puede sostener en el tiempo esta inestabilidad casi constante, ¿no? Y van, mientras tanto, infiltrando el aparato estatal, socavando la institucionalidad, porque es lo que les conviene, ¿no? Claro, no pueden socavarlo a nivel de directores porque los cuadros que tienen no son los mejores cuadros. Entonces van socavando en el operativo, y el operativo que no conoce su trabajo lo va a hacer mal.
Es lo más importante, lo que sostiene un gobierno es la gente que conoce su chamba y es a la gente que están sacando de registros públicos. Te hablo de las instituciones que yo conozco, seguramente hay muchas más, pero los cambios no son cambios que estén ayudando al país, son cambios que están quebrando, bueno, lo de Indecopi en su momento, que claro, son tantas cosas y todos los días que vas dejándolas porque tienes que pensar en una salida. Y eso es lo que me quiero enfocar antes de terminar un par de minutos. Creo que tiene que haber unidad. Cuando se llama a unidad entre el Congreso y el Ejecutivo se comete un error. Ahí no se necesita unidad, se necesita equilibrios y se necesita respeto. Porque no se trata de que el Ejecutivo y el Legislativo estén juntos y pegados, porque si no se perdería la labor del Ejecutivo y del Legislativo. El Legislativo tiene que fiscalizar y tiene que representar. No tiene que boicotear, pero tiene que representar las necesidades de la gente y canalizarlas. Y tiene, por supuesto, que fiscalizar allá donde podría estarse abusando del poder. Si ese equilibrio respetuoso se consigue, entonces podemos transitar un estadio siguiente. Creo que el final de esta película, Raúl, va a ser que se vayan todos, porque yo hasta ahora no encuentro, pese al tiempo que ellos van ganando, que hagan cosas que generen credibilidad. Entonces, el desprestigio del Ejecutivo, del Legislativo y de la política en general se agudiza, y eso es anarquía, y la anarquía siempre va a traer desgobierno y va a traer más muertos de los que lamentablemente vamos contando todos los días, desde que esto ya dejó de ser solo frustración y se convirtió en un activismo en las calles, por razones muy válidas y seguramente también por actos vandálicos que habrá que individualizar. Pero creo que la regla no es el acto vandálico, creo que la regla es el reclamo por exacerbar diferencias, por crear expectativas falsas, por no ser ordenado en la administración y tiempo que le vas a dar para resolver a cada uno de los problemas embalsados, y por un infantilismo en el análisis que termina generando pues soluciones mágicas que no existen y que van a ser peores todavía para el futuro del Perú. Así que ojalá seamos y tengamos la inteligencia de hacer y de generar esos encuentros, defender libertad de expresión, defender institucionalidad, garantizar seguridad jurídica y sobre todo mostrarle respeto a los ciudadanos. Muchas gracias, Marisol. Palabras finales, por favor, Richard. Raúl, la situación ya no tiene punto de retorno. Se ha llegado a una espiral de violencia en los conflictos sociales que están desbordados, que en el horizonte lo único que veo es que entiendan la responsabilidad histórica que tienen los políticos en este momento. Y me refiero al Congreso, evidentemente, porque es la llave para la salida de esta crisis. No. En lo que corresponde a Pedro Castillo, lo último que le quedaría sería, tal vez, para en un gesto de desprendimiento, porque ya no hay otra salida, es que pida la renuncia. Él es responsable en este momento de cómo quiere que la historia escriba, porque definitivamente Pedro Castillo ya entró a la historia, es el presidente de la República, y lo apoyamos porque por cuestiones evidentes, pero tampoco vamos a permitir tanto agravio a nuestra sociedad, ¿no? Lo que sí yo tengo la esperanza es que los peruanos somos muy buenos para salir de los problemas. Ante el fin de vicisitudes siempre hemos tenido la capacidad de esa resiliencia, ¿no?, para poder sopesar estas circunstancias. Lo que causa indignación es que nosotros, los de la clase política, los hemos llevado a ese escenario. Ojo, la calle ya se manifestó. Lo que tenemos que hacer es autoconvocarnos para que hagamos presión ciudadana, para que sea una salida constitucional, definitivamente en el marco democrático, porque no podemos tener otro tipo de irrupción del poder. El hecho de que seamos críticos, a mí me ha costado terriblemente, me han acusado de traidor, ahora soy fujimorista de la DBA y todos los adjetivos posibles. Pero es nuestra patria, está de por medio la dignidad de la patria. Y cuando está en juego la dignidad de la patria, ahí no importa el color de la camiseta. Si hay la buena intención, todos tenemos que empujar. Claro, tenemos que evitar que sucedan actos vandálicos y de violencia, como ayer se perpetró, y que pretendieron descalificar la movilización. Ahí hay hasta cierta suspicacia de por qué la policía no pudo controlar a un grupo, no era un grupo numeroso. Sé que es difícil cuando está desbordado, pero ya, pasamos a este capítulo. Esto va a continuar, ¿eh? Y lo que estamos escuchando en realidad no es que cambio de gabinete, eso más bien ese es el colofón de lo que va a acontecer en unos cuantos días con una posible renuncia de Pedro Castillo, que sería lo más objetivo, si es que todavía tiene el amor a la patria, ¿no? A eso apelaría en este momento. Muchas gracias, gracias. Bien, Raúl. A Marisol. Ti, Richard. Marisol, muchas gracias por su participación tan valiosa en Al Vuelo en estos momentos tan complejos para nuestro país. Les mando un gran saludo a los dos y ojalá podamos reencontrarnos pronto para volver a sostener un diálogo como este, que creo que es un ejemplo de pluralidad y de democracia.
la gente del centro, la gente de la derecha, la gente de izquierda, puede sentarse a conversar. No nos dejemos de engañar, no seamos infantiles. Muchas gracias nuevamente a los dos por acompañarnos. Gracias, gracias Richard, siempre un gusto. Bueno, gracias, gracias Marisol. Gracias, y con ustedes nos reencontramos pronto, el día de mañana a las 3 de la tarde, como siempre. Permiso. Escucho la voz de mi abuela al pintar un cuadro. Y si logro escuchar la voz, imagino que el cuadro debe estar bien. Los patrones del tiempo del Cauchenes le mataban a los huitotes. Cortaban sus orejas, metían adentro un hueco, les quemaban. Y no sabían cómo iban ellos a librarse. Yo no tengo a otro lugar donde ir para buscar mi origen. Mi gran responsabilidad es que la palabra de mi abuela no se pierda. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online.